brincar como un emisor de son como 1500 metros, ¿verdad? Eso es después. Ahorita es este para dejar de batallar por lo pronto. ¿Okay? ¿Cuál es su nombre? Permiso. Ingeniero José Guadalupe Cantú. Del área. Coordinador de Guardias Civiles. Gracias. ¿Cuántas colonias han sido afectadas por este problema? Dos nada más. Y ya quedaron. ¿Cuáles son? Ya no tienen broncas ahí. ¿Cuáles son? La Industrial y la Tárraga y la una que está ahí chiquita, la Curva. Ingeniero, platícanos qué fue lo que pasó en el Cárcamo. Ya quedó. Ya lo pasé. Sí, pero platícanos para los. El emisor que estaba dañado. Sí, que tiene ya tiene un poco más de 50 años ya de construido. Entonces, ya está muy dañado. De hecho, hoy se va a cerrar la parte en la noche. Se tuvo que descargar estas aguas negras. Así es, para forzosamente. Para no afectar a la oficina de enfrente, porque ya tenían días ahí, ¿verdad? Ya está así con frente del Cárcamo, ya no hay aguas negras. Estamos tirando rumbo al norte, pero ya hoy en la noche ya entramos. Así rumbo es. Rumbo al río. Como quiera que en el río por acá por la laguna, ¿verdad? Pero ya Pero ahora en mayor dimensión. Es la misma agua. ¿Qué no fue puede lo que pasó más ahí, señor? ¿Qué fue lo que pasó? Ya lo expliqué dos tres veces. Es la edad del Cárcamo, tiene 50 años ya. Pero señalaba el ingeniero Honorio que había tres bombas y que se iba a arreglar una. Ya las bombas están reparadas las bombas. Ahorita es el tubo del emisor nada más que está dañado. Ya estamos cruzando los materiales y la máquina llega hoy en el día ya para empezar a reparar. ¿Para cuándo estará esto? Un par de días queda.